arrancamos con las inscripciones de 10 a 4 de la tarde, es el horario de inscripción de todas las parejas que van a participar. De ahí tenemos un tiempo para que se hospeden, descansen un rato, y a las 6 de la tarde iniciamos con la inauguración, con la presentación de los tríos, de los jurados, de la mesa de presidio, y pues la apertura con el ballet de Cihuatlán y con el ballet de Álamo. Nos arrancamos por categorías, se va a sortear el orden de los estilos de huapango. Ya una vez hecho el sorteo, se arranca con la etapa de huapangueritos, que es la edad de 5 a 11 meses, a 7 años. De ahí sería el infantil de 7 a 13. De ahí el juvenil de 13 hasta los 18 años, y ya los adultos de 18 ya en adelante. Todos van a hacer una exhibición el día sábado. Es muy importante que todos participen porque se les va a contar ya como puntos para los participantes. En esta etapa nadie se va a eliminar. Hay concursos que el primer día empiezan a hacer eliminaciones y hacen la lista de quiénes son los que pasan a la siguiente etapa. Aquí nosotros no les vamos a dar la prioridad para que tengan su participación el segundo día. El segundo día, nosotros como municipio, como capital mundial de la naranja, se les va a hacer un desayuno con jugo de naranja y pues lo que es la Huasteca, el Zacahuil, gracias a los patrocinadores que nos han apoyado. Se les va a dar un desayuno de 8 a 10 a todos los participantes. De ahí arrancamos a las 10 de la mañana, y es donde está lo más bueno del concurso, que empiezan ya las etapas de la semifinal, de la final. Si en el caso hay un empate, se hace el desempate, y hasta obtener el campeón de estilo en las categorías huapangueritos e infantil. De ahí se compiten otra vez para sacar ya el campeón de campeones, que es el que gana a todos los estilos en la categoría de huapangueritos, en el infantil por igual. Damos un espacio para la intervención de los ballets que traemos de fuera, y arrancamos con el juvenil y el adulto. La misma mecánica, se saca semifinal, final, campeón de estilo, y se compiten entre todos para sacar el campeón de campeones. En la premiación que nosotros les vamos a dar es económico. En todos los concursos se les da un premio económico. Y bueno, nosotros como municipio, ya preguntando con otros organizadores, se les va a dar una presea, y en este caso nosotros como Álamo nos representa el colotero, se les va a otorgar un colotero cada campeón, del primer, segundo y tercer lugar. Igual un reconocimiento de un artesano, del maestro Miguel, él es el que nos va a ayudar en ese aspecto, y pues bueno, es el concurso que nosotros vamos a presentar el día sábado y el día domingo, 26 y 27 de mayo.